Hola a todos de nuevo, volvemos a un nuevo episodio de construcción. Hoy vamos a ver cómo hacer una casa moderna sobre el agua y espero que les guste mucho como a mí construirla y que me den un grandioso like. Y vamos a empezar un poquito a ver cómo es esta casa, que bueno, es muy sencilla en realidad. Vamos a hacer una pasarela de 4x4. ¿Cuánto de largo? Bueno, básicamente esto tendrá que ver con cuánto territorio le quieren ganar al mar, o sea, si la quieren más dentro del mar o más cerca de la tierra. Eso va a depender de ustedes y vamos a tratar de que sea, por ejemplo, más o menos a la altura de la otra, ¿no? Luego hacia los costados vamos a hacer 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo mismo del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego vamos a hacer 19 así de profundidad, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que tendríamos que estar igual que allá. Ahora hay que simplemente rellenar todo esto y ya estaríamos. Una vez que tenemos esto listo, vamos a empezar a construir la parte de afuera, el exterior, las vallas, o sea, es como una protección para que nadie se caiga por los costados. Y básicamente vamos a poner en las esquinas un poco de piedra de esta de ladrillo y luego lo vamos a cubrir todo con vallas para completar, ¿no? Vamos a poner un poco de vallitas por acá, otro poquito por acá y vamos a ir completando todos los bordes como tenemos por allá. Una vez listo, ahora ponemos un poco de antorchas porque esto queremos que esté bien iluminado por las noches y que quede muy bonito. Y ya estaríamos terminando lo que sería la parte de afuera y nos adentraríamos a lo que vendría a ser la casa en sí. Ahora lo que vamos a hacer es poner bloques de glowstone en el suelo. Para eso vamos a dejar dos bloques acá, así podemos caminar alrededor de nuestra casa. Y utilizando como regla, como medidor, el tema de la pasarela, vamos a poner dos bloques por acá. Luego hacemos un espacio y ponemos otros dos bloques. Y luego dejamos un bloque y ponemos acá como a la vuelta. Vamos a dejar cuatro bloques acá para después poner la puerta y volvemos a poner otros dos bloques más. Y por último vamos a hacer como una especie acá de L para poner los bloques de glowstone por este lado, ¿no? Luego del otro lado vamos a hacer un poquito más de lo mismo, pero a la altura, digamos, que tenemos acá, y a la altura obviamente dejando dos bloques, una cosa que vendría a ser más o menos así, ¿no? Esta es la parte esencial de glowstone y nos va a servir después para ver un poquito cómo construimos el resto. Lo próximo que vamos a hacer es la columna esta central de piedra sin procesar, que la vamos a colocar a 3 de distancia de esta glowstone, 1, 2 y 3, y vamos a hacerla así, así y sin profundidad, solamente una profundidad como para afuera. De este lado queda un poco más de espacio, pero bueno, es como una especie de mini patio. Y esto lo vamos a hacer crecer hasta 9 bloques de altura. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y lo completamos para que quede bien bonito y quede como estructura principal de nuestra casa. Ahora vamos a empezar a poner un poquito de madera. Siempre vamos a poner un bloque de altura de madera a menos que nos encontremos con lo que vendría a ser glowstone, con lo cual vamos a tener que poner dos de madera. Y en algunos lugares también que he guardado algunos detalles, como acá, que también pongo dos. Luego acá también tenemos dos porque tenemos glowstone hacia los costados y acá también. Lo mismo va a pasar por este lado, por este lado, por este lado, y luego acá un poco más de lo mismo. Y acá cuando está la piedra no ponemos nada. Sí, de este lado ponemos un poquito y luego de este lado otro poquito más. Ahora vamos a ocuparnos un poco del tema del cuarzo. Vamos a ir poniendo para completar lo que vendría a ser el piso de abajo una estructura similar así, dejando un hueco luego para los cristales. Luego de este lado, por ejemplo, no ponemos nada. Luego de este lado sí ponemos un poquito. De este lado volvemos a poner otro poquito. Y luego tenemos que completar un poquito por acá y por acá, si no me equivoco. Y también un poquito de más cuarzo por este lado. Luego de este lado tenemos que hacerlo, pero completando más, o sea, no dejando este lugar, porque bueno, a mí me pareció que quedaba bonito. Y de este lado también tenemos que dejar un poco de espacio y acá también tenemos que dejar espacio. Y de este lado no lo tenemos que cerrar, si no me equivoco. Sí, se cierra también, así queda muy pero muy bien.
Lo próximo que vamos a hacer es poner un poco de cristal. Ponemos un poquito de cristal por acá, otro poquito para rellenar por acá. Acá también vamos rellenando, siempre sobre el glowstone hay que rellenar obviamente. Y esto te queda muy bueno porque ilumina lo que vendría a ser el cristal. También tenemos que poner un poquito por acá y luego también hacer acá unas estructuras que van un poco más alto que lo normal, ¿no? Venimos por este lado, hacemos algo así, así y así, y va subiendo bastante más alto que las otras ventanitas que quedan un poco más chicas, ¿no? Luego de este lado también tenemos que poner un poco de cristal, bastante, porque hay que llenarlo hasta esta altura, si no me equivoco. Y luego de este lado también tenemos que hacer como una ventana que llegue hasta el segundo piso, o sea que no se corta y queda bastante bien, queda bastante modernoso, ¿no? Luego de esta esquina, ¿no?, lo ponemos normal, y luego del otro lado tenemos que hacer un poco más de lo mismo. Acá también se corta, y luego acá tenemos que irnos también hacia arriba del todo para que quede súper ventanal, que se puede ver hacia todas direcciones desde los dos pisos, ¿no? Estamos poniendo un poquito de cristal por aquí, un poquito por acá, y este lo dejamos creo que hasta esta altura, si no me equivoco, y este tenemos que venir por este lado y hacerlo bastante más alto porque llegaría hasta lo máximo que se puede, ¿no? Si no me equivoco es así, y venimos por este lado y la vemos un poquito y vamos a ver que sí llega un poquito más alto que esta. Ahí está, y queda bastante bien. Una cosa que me había equivocado es que acá también va un poco más de pared, o sea, no va ventana, para que quede simétrico y que sean, digamos, un bloque más de ancho para allá y otro bloque más para acá, así que lo arreglamos y es bastante sencillo. Lo próximo que vamos a hacer es ir dándole vueltas a esto con un poco de arenisca, que queda bastante, bastante bien y le da como un toque así de profundidad, de relieve más que nada, que queda muy, pero muy bonito. Luego acá cortamos, vemos que queda bien cortadito, y luego venimos por este lado y hacemos la vueltita para terminar lo que vendría a ser este detalle. Lo próximo que vamos a hacer son las paredes del piso de arriba, que siguen un poco la dinámica del de abajo, ¿no? Tenemos que poner madera así como emulando un poquito lo de abajo y vamos haciendo una cosa bastante similar como la que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que poner dos bloquecitos de madera por este lado, de este lado tenemos que hacer más o menos lo mismo, ahí está, tenemos que poner dos, luego de este lado un poquito más también de lo mismo y vamos cubriendo esto todo para que dé la vueltita. Acá también ponemos así, y esto lo dejamos abierto porque va a ser la parte donde obviamente acá esto tampoco va, ahí está, pero esta va a ser la parte de donde está, digamos, el balcón. Lo próximo que vamos a hacer es poner un poco de cuarzo, aunque antes quiero hacer algunas modificaciones que vi que quedarían bastante bonitas, como por ejemplo poner madera acá para que quede como igual, digamos, y también una de madera que me estaba olvidando que queda más o menos por esta altura para que quede igual que la casa demuestra, ¿no? Y luego vamos a empezar a poner cuarzo. ¿Cómo ponemos cuarzo? Bueno, básicamente hay que completar, digamos, lo que vendría a ser la altura, y luego vamos a ir completando poco a poco, ¿no? Venimos por acá. Acá hacemos así, acá tenemos que dejar para una ventanita bien bonita, luego ponemos por acá otra vez así, lo mismo hay que acá, que hay que poner otra ventana obviamente, porque es una casa moderna y tiene mucho, pero mucho para ver, mucho para de iluminación natural, digamos, entonces hay que ponerlo de esta forma. Luego acá vamos a poner un poco de madera que llega hasta para acá, por acá más o menos, y lo mismo vamos a hacer de esta forma hasta aquí, ¿no? Queda bastante, bastante bonita, y luego lo mismo de este lado, que debería ser una cosa como, vamos a ver un poquito, esto sería hasta acá, hasta acá, hasta acá, y esto hasta ahí y hasta, me quedé un poco alto ahí, un poquito alto, sí, ahí está, ahí quedaría bastante, bastante bien. Lo próximo que vamos a hacer es poner un poco más de cristal, el cristal que nos hace falta en la parte de arriba, completando, digamos, los huecos que han quedado sin cristal, como son estos, estos, y también por acá también tenemos que poner un poquito de cristal, y luego también tenemos que poner un poquito de cristal por acá para dar mucha iluminación como venimos haciendo, y ya más o menos quedaría la estructura básica. Ahora tendríamos que poner algunos detalles y esto quedaría bastante completito. Lo próximo que vamos a hacer es poner un poco de techo, porque además de ver las estrellas también vamos a ver cómo el agua nos cae sobre la cabeza, y vamos a quitar estos bloques que en realidad no van y vamos a poner un detalle como pusimos en la parte de abajo a esta altura, sobre, digamos, la parte inferior de los bloques de máximo de cuarzo, ¿no? Entonces vamos dando la vueltita por este lado y vamos completando como para dar un poco de detalle arquitectónico, y venimos por este lado y hacemos un poco más de lo mismo. Luego la parte del techo también la tenemos
que hacer, como les decía, si no vamos a ver cómo cae el agua y bueno, también quizás algún mob que huele que se nos puede meter por arriba de la cabeza. Y venimos por este lado y vamos completando un poquito así, no tiene mucha más ciencia que ir rellenando, digamos, la parte del techo para que quede bien bonita y bien hermosa, ¿no? Más o menos sería una cosa así. Ponemos por acá esto así, tiene una especie de como salidita, digamos, acá para que quede así bien bonita. Y venimos y hacemos así, vamos completando todo el resto del techo para que quede, bueno, por lo menos a mí hermoso y me gusta cómo queda un poquito, ¿no? Ahora, una vez que tenemos el techo, tenemos las paredes, todos los cristales, todo perfecto, tenemos que hacer, digamos, la parte de lo que vendría a ser el suelo que tenemos que tener, si no, no vamos a tener una segunda planta, y vamos a colocar más o menos el suelo a esta altura, bueno, más o menos no, a esta altura, porque si, por ejemplo, lo colocáramos acá, después nos podríamos poner, no sé, una cama o lo que sea, y entonces deberíamos hacerlo de esta forma. Vamos poniendo un poquito por acá, no tiene mucha más ciencia que esto, simplemente vamos colocando bloques así de losa, porque no sé, me gusta cómo queda este efecto de maderita abajo, si no pondríamos directamente el bloque y ya. Es un poco complicado el tema de poner losas, ya lo saben, pero bueno, si les gusta que quede bien detallado, es lo mejor que podemos hacer. Lo próximo que vamos a hacer es poner un barandal para el balcón, porque no queremos que ningún niño pequeño se caiga, ni ningún adulto un poco torpe tampoco lo haga. Lo próximo que vamos a hacer es cómo llegar al segundo piso. Para eso vamos a tener que hacer una especie de escalera y vamos a romper un poco de bloques para hacer lugar. Acá tenemos 3x3, que sería más que suficiente, y ponemos lo que vendrían a ser unas vallas para que lleguen hasta la altura, digamos, de este piso segundo o primer piso en realidad, porque esta sería la planta baja. Y luego empezamos a hacer una escalera que sería en este lugar, ¿no? En este rincón vamos a ir poniendo poco a poco la escalera que va a ir subiendo, y bueno, vamos a ir subiendo un peldaño a la vez. Acá sería una cosa así, esto vendría por acá, acá tenemos que poner otra más, y ya estaríamos en el piso que tenemos que estar, ¿no? Básicamente es eso, venimos por este lado, vemos que nos podemos subir por la escalerita, viene por acá, da una vueltita y llega hasta el último piso, que es donde vamos a tener todas nuestras cosas, ¿no? Bueno, por último solo queda la parte de iluminación, que la hacemos por el exterior en la planta superior, poniendo sobre lo que vendrían a ser las columnas de cuarzo. Algunas de estas antorchas me las había olvidado en la parte de la casa de demostración, pero ya están corregidas y listas y muy bonitas. Y otra cosa que vi que me gustaría para que quede mejor es sacar estos bloques de cuarzo. De paso nos ahorramos algunos bloquecitos de cuarzo y queda más armonioso con el resto de la casa. Por último, lo que nos quedarían son las puertas, que es lo que, bueno, toda casa tiene, y si no tienen puertas es un poco extraño, pero básicamente esta sería nuestra casa moderna sobre el agua. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejarme un like, un comentario, una suscripción, un compartir, y nos vamos a ver en otro video, otro tutorial o lo que sea del canal que subo diariamente, así que si quieren se pueden suscribir y así reciben un video diario de Minecraft o algún otro juego pronto en el canal. Así que bueno, con esto me despido, nos vemos hasta la próxima, un beso, chau, hasta luego. Y no me estoy quedando sin sinónimos de saludos. Pero bueno, no importa. Hasta luego.